Lo que quiero cambiar, Simoncito, Marce. La de la izquierda. Más tenue, Simón. Marcela, en esta obra tengo que llorar. Más. Porque si no lloro, es inconcebible que después quiera suicidarme. Y ahí te digo, que nadie va a entender mi drama. No, ya no se va a ver nada. Marcela, entiéndeme, en esta obra tengo que llorar. Ahí queda, Simoncito. ¿Podemos probar ahora la canción del final y ver el cambio de luz con la canción? Marcela. Ahorita, Marcela. Marcela, ¿tú me estás oyendo? Mira, Josefa, entiendo tu razonamiento, pero si lloras, es demasiado melodramático para ese momento. No conmueve que llores. Mira, más bien yo necesito algo más sutil, ¿me entiendes? No te entiendo. No, Marcela. ¡Marce, un ratito! ¡Marce, escúchame! ¡No te vayas! ¡Marce, un ratito! ¡Marce! ¡Ay! En esta vorágine de la vida, que no es vida, soy... soy... Marioneta. Ahora sí. En esta vorágine de la vida, que no es vida, soy una marioneta. Soy como un cuerpo prestado a una... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Viste que nunca puedo! ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¡Nunca puedo!
Marcia, no te vayas. Escúchame. Marcia, un ratito. Marcela. No sé, aunque sea que grite, que le pegue, pero que haga algo, ¿no, Marcela? Ah, no sé. Yo lo único que te digo es que no me voy a quedar tan tranquila con tremenda injusticia. ¡Lista, Marcela! ¡Marcela! ¡Tengo vacíos mentales! Un ratito, Susi. ¡Suéltala, Simoncito! ¿Qué pasó? Está rayado el disco, Marcela. ¡Usa la copia! No me han dado copia, Marcela. ¿Cómo que no te han dado? ¡Ale! Marcela, ¿puedo hablar contigo un ratito, por favor? No. Ahorita yo estoy hablando con ella, ¿ok? ¡Dale, Marcela! Dime, Susi. Sí, ven acá. Mira, Marcela, es que... ¡Ay! Bueno, es que no puedo garantizar al 100% que me sepa toda mi letra. Es que yo estoy nerviosa, Marcela, muy nerviosa, mírame. Bueno, ¡Marcela! Yo he estado practicando mi letra ahí adentro y... Y bueno, lo que pasa es que hay partes completas que se me borran. Y eso que todavía no he pisado este escenario, Marcela. Marcela, yo estoy segura que en cuanto pise este escenario, mi mente se va a poner en blanco, Marcela. Ayúdame, por favor, ayúdame. Paola no quiere usar su vestido. ¿Tienes el CD? ¿Cuál, el del audio? Ah. No. ¿Quién lo tiene? Se lo di a Simón. Simón tiene uno y ya se rayó y en una hora estrenado sale. Ok, yo lo busco. Ya. ¡Simón! 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 ¡Ah! ¡Simón! Ayer te di dos CDs. ¡Uno solo vale, por Dios! ¡Uno solo! ¡Simón! Ayer te di dos CDs. ¡Uno! ¡Uno! ¿Puedes buscarlo, por favor? ¿Qué voy a buscar si me bastó un solo disco? ¡Dale, caramba! ¡Ay, Simón! Simón no lo tiene, pero tranquila, lo voy a encontrar. ¡Ya! Necesito hacer un ensayo del final antes de la función, por favor, Ale. ¡Marcela! ¡Marcela! ¿Ah? Marcela, por favor, ¿puedo tomarme un diazepam? ¿Un diazepam antes de función? ¿Estás loca que quieres desmayarte en escena? ¡Ay, pero es que yo estoy muy nerviosa! Espera, por acá tengo algo. Creo que voy a avanzar. Acá, agua de azar. Dale un vaso de agua de azar. ¿Agua de azar? Sí, agua de azar. Ya. Ya, Susi. Tú puedes, Susi. Tranquila, respira hondo. Ven, mira. Hombre, ¿qué? Toma. ¿Pero qué? Toma, ¿no? ¿Qué? Toma. Susi, cálmate, Susi. Todos nos ponemos nerviosos el día de nuestro debut. Es normal. Vas a ver, una vez que empiece la función, todo va a fluir. Las palabras van a venir a tu cabeza. Ay, no. Tú sé. Naciste para ser actriz, Susi. ¿Tú crees? No, yo no estoy dudando. ¿Me quieres explicar qué significa esto? ¡Mírame! ¡Voy a reventar! 2 minutos más y voy a explotar como una bomba de tiempo, por Dios. Pero si te quedas regio. ¿Regio? ¿Pero usted está ciega? ¿Qué decís? ¿Cómo que regio? Si parezco una morcilla con doble relleno. Marcela, esto va a estallar. Apenas me siente, me voy a quedar en pelotas. Pero vos te olvidás que yo soy el personaje principal. La elegante, la seria, la fina, la divina del grupo. Yo no puedo salir como un hipopótamo mal vestido. Ay, pero por favor, Paola, no pareces un hipopótamo. Y recuerda que tampoco eres el personaje principal. Soy una estrella internacional, querida. Y me importa un bledo lo que vos pensés. ¡Y claro que parezco un hipopótamo! Ay, y peor aún, voy a ser un hipopótamo reventado. Ni más. Marcela. ¿Ah? Marcela, no puedo respirar. Creo que me está dando un ataque de pánico, no sé. No. Ale, consigue un diazepam. Ya,
Tranquila. Dije, no, espalda. No, 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 no. Ay, solo tengo. ¿Un Colac, se lo doy? No, no, eso no. Anda, busca un día de pan. Yo creo que tengo uno en mi cartera que está por allá. Búscalo. A ver, su cartera. La verde. Ay, ayúdame, por favor. ¿No tienes el CD en tu cartera? Simón no lo tiene. Yo te di los dos CDs, Ale. Ese CD no está en mi cartera. Tiene que estar en algún lado. Voy. Pero primero trae el día de pan. Ok. Ay, mira, la bolsa, la bolsa. Ya, ya. Respira acá, respira acá. Así. Ya, ¿ves? Mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Bien, regio. Muy bien, amor, muy bien. ¡Che, Marcela! ¡Marcela! ¡Pero Marcela! ¡Sale acá, Paola! ¡Marcela, vos no me estás escuchando! Mira, Paola, vas a estrenar así. Mañana ya vemos. Pero yo no puedo estrenar así, Marcela. No voy a haber dejado una temporada de teatro en Buenos Aires para venir acá a hacer el ridículo. ¿Vas a estrenar así? ¿Qué quieres, que vayamos de compras una hora del estreno? Pero esto es un quilombo, Marcela. No es posible que el día del estreno me entreguen el vestuario y mira, ahí es todo de prolijo, con tela trucha. ¡Esto no es profesional! ¿Viste, Marcela? Ya, sí, la vestuarista se demoró. ¿Qué vamos a hacer? Pero tú te has engordado unos kilitos, pues, Paola. ¡Anda! ¿Qué querés? Que hagamos magia, ¿viste? Oh, ¿pero qué decís? Yo no me he engordado ni un solo gramo. ¡Me muero! Ya, perdón, tú no te has engordado nada. Fue la diseñadora la que se equivocó. Oh, mira, no vamos a detenernos en minucias a una hora del estreno, pues. ¿Minucias? ¿Minucias? ¡Claro! ¡Para vos sos minucias! Porque no sos vos la que se tiene que parar en este escenario. ¿Ah? Vestida con este mamarracho de traje de quinta categoría. ¡Ay! Pero vos te estás olvidando el nombre que tengo yo ganado en el teatro y toda mi trayectoria. ¿Ah? No. Me voy a poner esta porquería de traje y se acabó. ¿Te quedó claro, querida? ¡Anda! María. ¡Ay, no! José María está por el terreno, no sabes el lío horrible que con las reservas. ¿Qué me importan las reservas? ¡No podemos estrenar sin CD! Ok, voy. Ah. Marcela. Marcela. ¿Esta no se estará muriendo? Bueno, ¿ya qué importa? Ay. Escúchame, lo que yo te decía es que a mi personaje le está faltando algo así como... como dramático. Es que, Marce, escúchame, no tiene fuerza. Susita. Susi, Susi, escúchame. Has ensayado un montón. Te sabes la letra perfectamente bien. Marcela. Tienes que ser profesional, ¿ya? Mira, respira hondo y anda a ensayar con Josefa. ¿Aló, mamá? ¿Conmigo? Pero no me siento muy bien, Marcela. Pero ahora te vas a sentir mejor, ¿ves? Échate un poquito para ahí, así. Y mírame, mírame. Vamos a hacer ejercicios de relajación. Mira, para arriba. Inhala, exhala. ¿Aló? Inhala. Exhala, perfecto. Y ahora te vas a sentir mejor todavía. Ven acá, abre, abre la boca. Un poco, rápido, un poquito más. Ya, ahí está, perfecto. Inhala. Marce, Marce, mira, escúchame. Ya se me ocurrió. Si no quieres que llore, ¿qué te parece si hacemos una escena donde se me ve a mí poniéndole veneno en el café a la mujer? ¿Cómo que no tienen reserva, mamá? Veneno, Marce. Te dije que llames a reservar hace una semana. Veneno en el café, Marce. ¿Mi tía tampoco tiene? Un poquito más. Chicas, ¿por qué no me dijeron? Veneno. Chicas, creo que no puedo moverme. ¡No!
¿Cómo no? Claro que puedes. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tengo el cuerpo. Me pesa. Está relajado. ¡Tú carajo! ¡Mira la puta! Escúchame. Escúchame. ¿Me estás haciendo caso o no? ¡Mierda! Mi tío tampoco tiene. Maxi. José María no tiene las entradas. Un ratito, mamá. Ale, para algo eres la asistente. Yo no puedo estar en todo. Anda, búscala donde sea. Ok. Ale. ¿Qué? Ale. Yo no sé, ¿ah? Pero a esta le está dando un soponcio. No sé, tráele café con azúcar, chocolate, pero algo, pero muévete, ¿no? Marce, mira. Si no quieres que llore ni que tampoco le ponga el veneno en el café, ¿qué te parece si hacemos una escena donde yo agarro un cuchillo y empiezo así como a perseguirla y... ¡Josefa! ¿No puedes ir tú a traer el café? ¿Acaso no ves que estoy buscando el CD? Pero alguien tiene que quedarse con ella, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Te voy a traer el bendito café! Oh. Ah, ¡mira, Marce, se me ha ocurrido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no me contestas? Sal, necesito hablar contigo inmediatamente. Mamá, yo no puedo salir. Dile a José María, mi productor, que está ahí en boletería. Mira, yo no sé qué miércoles harás, pero me haces entrar como sea. ¡Yo soy tu madre! Pero mamá, yo no puedo encontrar en este momento dos entradas. ¿Qué has dicho? ¿Dos entradas? Yo necesito 11 entradas. ¿Entendiste? ¿O no sabe contar? ¡11 entradas! Pero es imposible, mamá. Pero podrían venir otro día, ¿no? Otro día. Yo tengo que estar en el estreno porque soy la madre de la directora, ¿o no? Ay, ¿pero no leyeron que tenían que reservar? No me vengas con tus vainas de reservar. Ya acá están tus tías del club, tus abuelitos, ay, hija, mis amigas del buraco y tu padrino. Todos quieren ver tu obra de arte. Ay, pero le hubieras pedido a Clarita que te leyera las letras chiquitas, pues, mamá. No, mamá, por favor. No llores, mamá, por favor. No, ya, ya. No, pues, mira, voy a mandar a José María ahorita mismo para que solucione eso y te consiga las 11 entradas, ay, Dios mío. Mira, Marcela, Josefina, yo no sé lo que haces. Pero que el hombrecito ese, que anda ahí medio escondido, me consiga las 11 entradas inmediatamente, porque si no, lo voy a reventar. Ay, mamá, mira, ahorita no puedo hacer nada, me revienta la cabeza, te voy a colgar, ¿sí? ¿Ya? No, sí. No. Chao, mamá, chao. No. Me colgó. Ayer soñé con lo de siempre. El telón se alza. El público mira el escenario. Los actores empiezan a fallar. El luminotécnico se equivoca. La escenografía se derrumba y yo me suicido. No debí ser directora. ¿A quién quiero engañar? ¡Yo no soy directora! Tengo miedo. Tengo demasiado miedo. Tiemblo de miedo como una gallina a punto de ser degollada. Debería dedicarme a escribir. Solo escribir y no salir de casa. Yo soñaba con un escenario vacío. Un actor. Una luz tenue que ilumina parte de su rostro. La vida en el escenario. La vida iluminada. La vida en 2 horas.
por Dios, no te demores. Estamos aquí en la cola. Ay, es tarde, no hablen la boletería. Sí. Oye, la obra dicen que es bien bonita. Oye, los actores de lo mejor. Sí, ay, de ahí nos vamos a tomar un café. Ay, un traguito. A ver, señorita, usted me va a disculpar, pero yo estoy seguro de que si Cristóbal Colón la viera, diría... ¡Santa María! ¡Pero qué pinta tiene esta niña! ¿Pero que no te estás dando cuenta que el señor se acaba de colar? ¡Pero dile algo! ¡Dile! ¿Sí? Oiga, señor, ¿sabe? Nosotras estábamos primero. ¿Qué tal si hace su colita, eh? No, mira, niña preciosa, mira por acá. Lo que pasa es que yo estaba aquí primero, sino que tuve que ir al baño porque... sufro de la próstata. ¿Who cares? ¿Pero a quién le importa las intimidades de este hombre, por Dios? Pero dile, dile eso, dile. ¿Qué? Oiga, señor, ¿y a quién le importa? Ese es su problema. Ah, pues niña preciosa, si ese es mi problema, yo me quedo aquí bien paradito y no hago ningún problema. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro. Pero como no había almorzado, se me hizo un poco tarde. Oiga, ¿qué les pasa? Compórtense. Y recuerden, como bien dice el dicho, el que madruga Dios lo ayuda y quizás consiga entradas. Tú vas primero. Que pase el primero de la fila. Ay, ¿qué pasa? Señorita, ya era hora que abriera la boletería. Por Dios, tengo 3 entradas a mi nombre. ¡Qué calor hace acá, por Dios! I'm so hot. Buenas noches, señorita. De buenas no tienen nada. Llevo una hora esperando, ¿sabe? Su nombre, por favor. Azucena del Pilar Fernández Concha. A ver, Concha. Oiga, señorita, Fernández Concha. Ay, qué atrevida. Fernández Concha. Ay, ¡qué buena! ¡Usted tiene 2 entradas! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Son 3! ¡3 entradas! Sí, el director... ¡Oh, la directora! La directora me llamó a Washington, D.C., donde vivimos, y me confirmó que tenía 3 entradas a mi nombre. ¡Hágame el favor usted y busque bien! ¡Busque bien! ¡Siento! ¡Solo son 2 entradas por persona! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Esas cosas solo pasan acá en el Perú! ¡Oiga! ¿Qué cosa dice usted? Si usted no está contento en el Perú, ¿por qué no se larga a su Washington D.C. y deja que podamos comprar nuestras entradas? Mire usted, regrese a su casa y cuídese, ¡y no sea tan malcriado! ¿Qué cuide su qué? Ay, hija, ¿no vives en los Estados Unidos? Prostate. Próstata. Ah, ok. ¿Qué dijo? Oiga, ¿acaso usted sabe con quién está hablando? Yo he sido congresista en 2 periodos. Con razón. What a jerk. ¿2 periodos, dice? Así es, 1 y 2. Para que usted lo sepa, mi familia tiene 3 generaciones acá en el club. Y nunca hemos tenido ese tipo de problemas. Y menos con congresistas. Pero habrá que ser esto. A los padres de la paz. Un momentito. ¿Qué padres de 8 cuartos? Calma, señores. Calma. Será mejor que se tranquilicen. Porque el sistema se acaba de colgar. Ay, no. Y lo que necesitamos ahora son buenas libras y no peleas. Ay, ¿ahora qué hacemos? Así que rueguen para que vuelva el sistema. Me disculpen un momento. Me disculpa, señor congresista. Me voy por un cafecito. Y ya me voy por un cafecito. Ay, Dios mío, qué desagradable, verdaderamente. ¡Ay, qué nivel! Marcela,
Tu madre me va a volver loco. Ha venido con toda la parentela, la panaca en pleno y no han reservado. ¿Pero no teníamos reservadas unas entradas por si acaso? Que sí, pero se las di al auspiciador que ha venido con todos sus amigos y tampoco reservaron. ¡Ay, me quiero morir! Pero escúchame, ¿no les explicaste que tenían que reservar? ¡Claro que les dije! Pero... ay, no sé, haz lo que sea, José María. Saca a tu familia, dile que después tienen entrada gratis para toda la temporada. Mi familia se está preparando para este estreno hace un año. Están más emocionados que si fuera mi matrimonio. Adiós, mi madre. Oye, Susi, ¿estás bien? Una chistita, ¿no? Sí, 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 está regia. Está un poco nerviosa, Domás. Oye, espera, esta mujer está más helada que un chupete. No, tú anda, fíjate, anda. Consigue esas 11 entradas por lo que más quieras, por favor. Aquí está, tómate el café. ¿Sabes qué? Para con los benditos nervios, ¿quieres? Sí, oye. Toma el café. Tómalo, agárralo y tómalo de una vez. Marcela, sigo pensando que en esta obra tengo que llorar. Mira, Marce, imagínate así, una escena con un llanto así desgarrador, de esos que te salen del alma, Marce. Mira, a mí ya me han dado demasiada cosa, ya me voy a relajar. Esto es café, ¿no me hará daño? ¡Tú tómate el café! Ya me tomo el café. Lo encontré. Estaba en tu cartera. Ah, ya. ¡No, no, no! ¡Marce! ¡Espera un ratito! ¡Marce! Ay, Marcela. Total, ¿lloro o no? Mira, Marce. Yo creo que una escena así, apasionada, le va a dar más interés a mi personaje. Mira, Marce. Le va a dar coherencia. ¡No! No lloras, tu personaje no llora. ¿Te acuerdas cuál es el título de la obra? En esta obra nadie llora, ¡ya está! En esta obra nadie llora y punto. Pero el personaje de Paola sí llora. Eso es porque ella es la mujer indestructible que llora porque nunca se lo ha permitido en su vida, pero el tuyo no. El tuyo no es dramático cuando lloriquea en escena. Más bien da ganas de reír. ¿Lloriquea? ¡Ok! ¡Mi personaje no lloriquea, Marcela! ¡Yo estoy! ¡Además, yo me ¡Silencio! Este también está rayado, Marcela. Parece que el sonidista la grabó mal. Parece que el sonidista la grabó mal. ¿Y no se te ocurrió chequear los CDs? Yo no me siento muy bien. Siempre se chequean los CDs cuando te los entregan al sentido común. ¿Cómo no chequeaste los CDs? Lo siento, Marce. No podemos estrenar sin canción final. Tranquila, claro que podemos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? ¿Que yo me venga aquí al escenario y me ponga a cantar la última canción? ¿Que me ponga la? ¿Ah? ¿Eso quieres? ¿Ah? ¿Eso quieres? ¿Ah? ¡Ah! El teatro es un extraño monstruo de tres cabezas. Y ahorita, cada noche en una cueva llamada sala teatral. Prefiere la noche. Es amigo de mi luz artificial. Tres cabezas. La obra, los intérpretes, el público. La vida es un poema, un teatro, que acaba solo con la muerte. Mientras baja el telón, mi luz creará nuevas melodías que escucharán en secreto. Teatro, gracias. Gracias por dejarme iluminar aún los monólogos más tristes. Un rostro muy maquillado. Eso es teatro.
un par de medias corridas, dos coristas distraídas. ¡Eso es teatro! Un sentimiento entrañable, un aplauso interminable. ¡Eso es teatro! Una Julieta treintona, la gente que se emociona. ¡Eso es teatro! Y yo también me iré sin hacer ruido, como mi luz, y partiré con aplausos. Mi luz se desvanece y cae el truco. ¡Te dije que no le dieran tanta cosa! ¡Susi! ¡Despierta! ¡Por Dios, Marcela! ¡No se va a despertar rompiéndole los tímpanos! ¡Ay, ya solo falta que haya terremoto! ¡Ale! ¡Tráele caramelo, chocolate, algo! ¡Muévete! ¡Ya! ¡Pon la cabeza para atrás! ¡Ya! ¡Susita, preciosa! ¿Estás bien? Marcela, Marcelita, perdón, Marcela. Ay, ya no te preocupes, descansa. No, es que yo no debí ser actriz. No debí ser actriz. Marcela, ¿qué hay gente afuera esperando? ¿Damos a la ya? ¿Qué pasó? Mira, Josecito, la verdad que no sea, pero lo que sí te puedo decir es que esta mujercita está hasta el 100. Marcela. Ya escuchaste, la gente ya está entrando y total no sé si lloro o no lloro. Ay, Marcela, ¿hay señoras afuera paradas en la calle, por Dios? ¿Ya llegó la prensa? ¡Claro que sí! ¡Para la sesión de fotos! ¡Uy, eres un horror! ¡No, no, la prensa no! ¡No! No te preocupes por eso, hija. ¿Para qué preguntas? ¿Ya te sientes mejor? ¡Ya! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¿Pero se va a poder actuar así esta mujer? Sí. Solo caramelo sin azúcar. Dáselos igual. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Es que metí a tu familia y saqué a tu novio y a tus amigos. ¿Qué? No, 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 no me digas hecho eso. No, no, dime que no has sacado a mi novio. ¡Dime que no has sacado a mi novio! No te he dicho que no grites. ¿No tenía otra alternativa? Pero ¿cuándo va a estar mi novio en mi estreno? ¿Y qué te preocupas? Yo saqué a mis papis y no pasa nada para conseguir todos tus asientos. Ya, ya, voy a llamarlo, ya. Susi, ¿te sientes mejor, hija? ¡Ay, muy bien! ¡Vamos, Alba! ¿Qué es eso? ¿Mi vestuario? Una actriz como yo es lo mínimo que puede usar. No, 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 no. Ese no es tu vestuario, Paola. Por hoy, y hasta que me hagan un traje fino y de mi talla, me pongo este. Y no voy a hablar más del asunto. ¿Viste, Marcela? Paola, ven, ven. ¿Yo? Ven, ven, ven. Mira, Paola, el CD del audio está rayado. ¿Y qué sé yo? Mi novio se ha quedado sin sitio. ¡Ay, qué lástima que me da! Y Susi está con un colapso nervioso. Esta piba es una torrante. Te ruego, Paolita de mi corazón, que vuelvas a tu camerino, te pongas tu vestuario y deje de joder la paciencia. No me queda. No me queda y no me lo pongo. ¡No me lo pongo! ¡Aló! 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 ¡Papi! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Hola! ¡Ponte el maldito vestido! ¡Ay! Pero mira, así te es elegantísimo y me queda divino. Y no, mira qué fina la tela. Marcela, mira que este está mejor que el otro, ¿eh? Que ya lo encuentro bien viejito, ¿eh? Gracias, amoroso. Oye, José María, ¿qué vela tienes tú en este entierro, ah? ¡Ubícate! No te olvides que tú eres el productor y yo soy la directora.
Ana, Marcela, me aguantas el coche, ¿eh? Yo lo único que estaba tratando de hacer es que Paola se calle de una vez la boca. Ay. Además, no te olvides que es gracias a mis contactos y mis auspiciadores que tú puedes dirigir esta obra. ¡Que no se te olvide! Sí, María, no me revientes más el cerebro. Tengo demasiados problemas ahora. ¡Escúchenme! Yo soy la directora y no me interesan sus opiniones. Yo decido qué te pones. Así que te vuelves a tu camerino, te pones tu vestuario y no me interesa si te ves como una puta gorda. ¿Puta? ¿Quizás? ¿Gorda? ¡Jamás! Oye, no tiras a desmayarte también, ¿no? Eso me pasa por hacer una obra con puras mujeres. ¡La puta gorda! ¡Aló, amorcito! ¿Hablaste con José María? Sí, y me ha hecho pasar la vergüenza más grande de mi vida. Me han quitado las entradas de la mano. Ay, amorcito, es que no sabes, esto es una locura. Claro, ¿este es el pago que recibo después de todo lo que te he apoyado? No, 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 amorcito, ¿cómo dices eso? No. Con razón, mis amigos me decían, no te metas con gente de teatro. Claro, y ahora, como eres famosa, ya ni entradas me puedes conseguir, ¿no? Ay, no, amorcito, no, mira, dame unos minutitos y voy a solucionar esto, ¿sí? Además, acuérdate que después tenemos reservas en el 1875 y le vamos a pasar deli. Mira, ya se me quitaron las ganas de comer, ¿ya? Me voy a ir al sauna ahí con Pedro, con Gerardo, con Alfredo para botar la rabia que estoy sintiendo. ¿Sabes qué? Que te vaya lindo en el estreno. ¡Chao! No, 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 mi amor, no, no te vayas, por favor, no, no, por favor, amorcito, no. Ay, no, Fabián se va a ir. Ay, esta cagada no sale. ¿Y a qué importa? Total, Susi no va a poder actuar. ¿No tienes un quitamanchas? No, yo soy asistente de dirección, no trabajo para producción. Pero eres asistente y debes pensar en todas las necesidades. ¡No! ¡Un quitamanchas es básico! ¡Ya cállense, por favor! ¿Estás segura? ¿Estás bien? Pero sí, claro, yo sé perfectamente, ¡vamos! ¡Ay! ¡Che, esta boluda no tiene remedio! ¿No tienes un hechizo que dure más tiempo? Porque este fue muy breve. ¿Ya qué importa? ¿Ya qué importa? Total, no vamos a poder estrenar ya. ¡Susi! ¿Qué vas? Vamos, perdóname. ¿Saben qué? ¡Cancelamos el estreno! ¡No! ¿Pues estás loca, Marcela? ¡No se cancela nada! ¿Pues si acaso eres tú la que va a dar cara a los auspiciadores? Yo no estoy dispuesta a poner un centavo más de mi bolsillo, te advierto. ¿Pero qué quieres que haga? Mírala, no puede actuar así. Y tú lo único que haces es ponerme más nerviosa aún. ¡No doy más! Segunda llamada, segunda. ¡Marcelo! ¿No me van a dar otro CD? ¡No! ¡Marce! ¡Marce! ¿Qué? Yo lo hago. ¿Qué cosa? El papel de Susi. ¿Qué? ¿Qué? No tiene más de 15 líneas y yo me las sé. No, aguanta el carro, chiquita. A ver, dime, ¿de cuándo acá sabes tú actuar? Siempre he actuado. ¿De cuándo? Toda la vida. Ay, por favor. ¿Estás segura? ¿Lo puedes hacer? ¡Claro! ¡Me sé toda la obra! Marcela. Ya, lo hago. Anda, búscate al marido de Susi para que se le lleve emergencias. Tú, anda, llévate a Susi al camerino. Tú ponte su vestuario. Ok. Paola, tú ponte el tuyo. Está bien, ya voy. ¿Simón? Sí, Marcela. Solo está rayada la última canción, ¿no? Sí, Marcela. Ya, vamos a hacer un cambio. En vez de esa, ponte la número 5. Ok, Marcela. ¿La tienes? La tengo, Marcela. ¿Podemos probarla ahora con el cambio de luz? Ahí va, Marcela. Y ahí. Perfecto. Oh, quedó mejor que con la anterior. El esposo de Susana ya se la lleva a casa. ¿Doy sala? Dame 2 minutos, hacemos mierda y da sala, ¿ya? Correcto. Uy. Por favor, si ves a Fabián, hazlo entrar como sea. No te preocupes, yo lo haré entrar. Gracias. Todo va a salir muy bien. Uh-huh. No, eso no está marcado. Chicas, al escenario, vamos a hacer mierda. Ay,
Chicas, esta es mi primera obra y estoy muy agradecida por todo el trabajo que han hecho. Sé que va a salir muy bien, todo va a salir muy bien. Vamos a dedicarle la función a Susi, ¿ya? Sí. Un, dos, tres. ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos. ¡Ale! 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 Dime, Marce. ¿Estás bien? Gracias. Tranquila, Marce. Confía en mí. Lo voy a hacer bien. Sí, sí. Entiendo por qué te ríes. ¿Qué pasa? ¿Creíste que lo iba a hacer? ¿Sí? ¿Que no lo vas a hacer? ¡No! Pero, ¿qué hago? ¿Qué haces? Te las arreglas tú sola, Marcela. Desde el inicio de este proyecto tú sabías muy bien que yo quería actuar. Pero tú nunca me diste la oportunidad. Así que mírame, esta es mi venganza. ¡Directora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, buenos días, Marcelita! ¡Che, Marcelita, se te pegaron las alas! ¡Simón! ¿Todo bien con el audio? ¡Perfecto! ¡Todo bien! ¡Cuando quieras lo revisamos! Oye, oye, espérate. ¿Estás bien? ¡Ay, estoy perfectamente! ¡Marce, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Todo bien! ¿Dónde está la muñeca? ¿Qué muñeca? ¿Qué? ¡Ay, qué muñeca! No, no, nada. ¿Qué pasa? Oye, está bien el vestuario, sí, ¿no? Sí, me encanta, divino. ¡Marcela! Sí, sí, sí. Las invitaciones, las entradas, todo está bien. Ah, regio. Oye, Josefa, ¿por qué quieres llorar? ¿Qué? ¿Llorar yo? Pero, Marce, por Dios, ¿qué te pasa, mujer? Tranquila, acuérdate que en esta obra nadie llora. Ya. Ya, bueno, ok, muy bien. Entonces todos a sus puestos. Ya. Vamos a ensayar el saludo final, ¿ya? Ya. Vamos, 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 vamos. ¿Lista la música? ¡Lista, Marcela! Ya. Ahora sí, ahora sí. Maestro Eduardo Núñez, con la presentación de esta película, los integrantes del grupo de teatro del Club de Regatas Lima queremos testimoniarte nuestro agradecimiento por la inmensa labor que ha desarrollado durante tantos años preparando las mejores escenografías. Son unas gracias infinitas que queremos transmitirte. Podríamos entregarte la naturaleza, la esencia del teatro, y aún así sentiríamos que estamos en deuda contigo. Eduardo, ha sido un placer trabajar contigo en la vida. En el teatro. Que es nuestra vida.